todos y bienvenidos de vuelta a Puyo Puyo Champions. Tengo que daros unas malas noticias. Hoy será nuestro penúltimo episodio debido a que he estado comprobando y no sé si podré llevar una sala online completa de esta manera. Pero bueno, en el episodio de hoy primero vamos a ver unas lecciones de estos modos. No, esto es para aprender a hacer puyos. Aquí es lo que podréis ver los tutoriales. Lo malo es que yo no los voy a mostrar al estar en japonés. Pero vamos a conectarnos a internet. Voy a intentar ver cómo ponerlo en español. Ver si sale. No, no sale. Esta es la edición japonesa. No sale. Hay dos modos, liga y libre. Vamos a meternos en el modo liga. Podéis jugar a Puyo Puyo 2 o Puyo Puyo Fever. Vamos a jugar a primero a Puyo Puyo 2. Si no ves una sala, puedes crearla tú mismo. Pero depende. Puedes modificar las reglas. 4, 3 o 2 jugadores. Yo voy a ponerlas a 2 jugadores. Vale, vamos a ver si nos conectamos a esta sala. A elegir personaje. Vale. Vamos a ello. ¡Ay, maldición! ¿What? Si mi conexión era 100% estable. ¡Madre mía! Mi rival ha decidido cortar la conexión. Quería intentarlo, pero parece que no. Crea si quieres tu sala. Y vamos a empezar a buscar gente. Yo quería una sala para 4, no de 4, de 3. Vale. O de 4 puede estar bien, por el tema de que...
Por cierto tema, y es que cuantos más, mejor. Así los ataques no me caen tanto. Voy a decir si está listo o no. Dar saludos. Me parece que mi idea no es la más buena. Vamos a buscar uno contra uno. Vamos a hacer, intentar que haya un par. Tener en cuenta que este juego prácticamente solo salió en Japón. Por lo que no es que sea un gran éxito. Y especialmente dedicado a un modo online. Pueblo ya tiene 2 años, como ya sabéis algunos, además. Así que, madre mía. Por eso me he dado cuenta de que es mejor que haga un par de vídeos sobre este modo, con 2 combates cada uno, 2 combates completos. Uno con el modo el modo amistoso, y otro con el modo competitivo. No será un gran gameplay, pero al menos un gameplay completo. Uf, esto se va a hacer Eternus, así que vuelvo enseguida. Creo que por fin lo tenemos. Además tiene una buena conectividad, según parece. No. Si antes elegimos a Draco Centauros, esta vez yo voy a ir con Ale. Sé lo que va a hacer, va a destruirme en menos de 3,4 segundos. Está bugueado. Lo habéis visto, ¿eh? Estos son super genios. Es que no me lo creo ni yo. Venga, vamos. Estoy... ¿Qué veis? Vale, 2-0 va ganándonos. Es que es un robot, parece.
Es súper... kawaii, pero te destruye. No todo lo kawaii puede ser una destrucción. Yugo. Vale, 3-0. Pues yo sería intentar no hacer un mega combo como él. Sí, alucino. Super pepinillos. 4-0 me he llevado dado. Esto sí que es un partido de fútbol en toda regla. Al menos le he hecho un poco de pupita. Problema. Los personajes más monos son los que hacen las mejores venganzas. La ley es del video, gente. La ley de la ficción. Menos por mi actuación rápida, no va a hacerme... No me está pudiendo hacer mega combos. ¿O me equivoco? Ha tardado. Pero me ha destruido. Pero esta última por lo menos le he dado lo peor para el 5-0. Voy con Carbuncle. Pupa. Bueno, vamos a buscar ahora un combate en Fever. Ha sido rápido, ¿eh? Quedaría un jugador para entrar, pero vamos a ver qué pasa. Venga, vamos a ver. Espero que no tarde mucho. Está tardando. Pues al final seremos tres jugadores. Pues yo seré de Draco Centauros.
Vamos a hacer el 2 contra 1. Vale, 2 contra 1. A ver quién hace can. Uy, ya empezaron. Creo que he elegido el caballo para el Venga, vamos. Nos está dando la paliza. ¡Oye! ¡Hemos ganado la ronda 1! A ver qué pasa con la 2. Vale, vamos allá. Recordad que elegir un buen equipo a veces puede ayudar bastante. Venga, vamos. Venga, vamos. Fiebre para mi compañero. Perfecto, vamos a ganar seguramente. ¡Bravísimo! Victoria para el equipo Styles. Lo cual es una maravilla. Vamos a buscar algún combate más, pero necesito un descanso. Vuelvo enseguida. Esperemos que esta... No, mejor no. Que esta sala parecía buena, pero después de haberle visto a... ¡Ay, madre mía! Esto de combates amistosos está bastante bien. A ver si suerte y nos sale mejor encontrar algún combate más. Ya sabéis que me quedo muy poco a gusto con solo 2 combates. Si puedo hacer 3 o incluso 4, es 1000 veces mejor. Vamos a volver a ver si hay sala. No, no hay sala. Esto es siempre cuestión de encontrar una buena sala.
A ver si esto llega. Ping-tong. Vale, voy a salir otra vez. Y a ver si en la sala sale alguien. Tiene candado. Esto va a costar su tiempo. Esta sala que como es con candado. ¿Qué me dices? ¡He acertado la contraseña! ¡Jolín! ¡Qué genio soy! Espero que acepte. Vale. Lo que he visto es que es bastante potente. Elegiremos varios personajes diferentes. Vosotros sabéis que... que en el Puyo Puyo Tetris mi punto de fortaleza era el... obviamente era el Tetris. Mandato. Setero. ¿Están en un... ¿esto es por sets? Vamos a intentar la estrategia que hice antes con quien me dio esa paliza. La mejor idea sería hacer combos pequeños con estrategias grandes. ¡Jamón cocido! Lo he intentado. Estos son super cracks. Bueno, vamos a buscar algún Puyo Puyo Fever. A ver si suerte encontramos una sala grandecita.
detenidamente. Te encuentras a un bestia de esos y vaya, te las deseas. El tema es que no sé si el modo online ayuda a encontrar gente que sea del parecido nivel, porque estos por lo menos son amistosos, no competitivos. Como veis, mi puntuación sigue siendo de unos 2.000 puntos. Pero disgusta algo. Además, noto una preferencia de la gente por el Puyo Puyo 2, al contrario del Puyo Puyo Fever. De hecho, creo que vamos a hacer un último corte porque esto se hace eterno. Así que nos vemos enseguida. ¡Ya vamos! ¡Por fin! Voy a ver, esta vez voy a ir con Carbuncle para esta última batalla. ¡Qué listos! Al final va a ser un todos contra todos. Así que, a ver quién queda primero eliminado. Si yo, quién quedará segundo y quién tercero. Venga, vamos. Vamos, venga, venga. Bien. Me gusta. Venga. Ay, la venganza yo. Vale. En tercer lugar acabo de quedar yo. Y ahora obvio que nos iba a ganar cierta persona. Pero bueno, hemos tenido un combate a fiebre. Así que, a darle átomos. Yo no lo entiendo. ¿Por qué se dividen siempre los ataques más hacia mí que para el enemigo? (Risa)
Bueno, hemos tenido un empate en segunda posición con nuestro compañero, por lo que al menos comparto la derrota. Ha estado bien jugar en modo amistoso a pesar de que es demasiado competitivo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este episodio de Puyo Puyo Champions. Sabéis que yo no soy muy bueno en online, pero claro está, este modo hay que cubrirlo. Si queremos cubrir todos los modos, se cubren todos. En el próximo y último episodio de Puyo Puyo Champions, nos enfrentaremos a la liga de verdad. ¡Chao!